Buenas noches, me dice por favor si me escuchan, por favor. ¿Me Gracias. escucha? Gracias, muy amable. Ahora creo que sí funciona bien el audio. Muy bien, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección 2 que corresponde en el aula virtual. Estamos en el curso de Excel avanzado. Ya el día de mañana estamos finalizando nuestra segunda semana. Y es por eso que quiero invitarlos. Yo creo que tengo en este momento a la mitad del grupo que no ha ingresado a trabajar la parte de sección 2. No sé qué les está pasando, si tienen dificultad para ingresar al aula virtual, si todavía no tienen acceso. Si ustedes tienen algún inconveniente en ingresar al aula, no esperen hasta el final. Deben ustedes de pedir ayuda dentro del grupo de WhatsApp, se encuentran los de inglés corporativo para que puedan ayudarlos. ¿Por qué? Porque ustedes deben de finalizar cada una de las secciones completando el porcentaje. A ustedes les sale una barra estadística donde les dice el porcentaje que ustedes están obteniendo hasta el momento. Como su docente, llevo también un registro de todas sus entradas, del porcentaje que ustedes están obteniendo hasta el momento. Y veo que algunos es bajo, otros no han ingresado. Entonces, si usted tiene alguna dificultad, ahí está el grupo de WhatsApp para que pueda hacer cualquier consulta. Lo importante es que usted vaya realizando las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Ya el día de mañana que estamos finalizando con la parte de sección 2, estamos también finalizando con el examen de medio curso. De los 16 participantes que tengo, solamente hay 6 que han finalizado. Pedirles a los demás o a los que se están conectando, que son entre 11 y 12 participantes, a que lo puedan hacer. Este día, miren, vamos a ver un tema en el cual se recuerdan que desde el inicio les indicaba que la primera semana fue como de ver cada uno de estos temas por separado, para que ahora que ha llegado el momento que ustedes puedan aprender a hacer una unión de esta función, se les haga más fácil poder comprender qué es lo que se está haciendo dentro de ellos. Creo que ya vieron el video que se encuentra en el aula virtual, donde la docente explica la forma de poder trabajar una anidación bastante grande con la función indirecto concatenar y en este caso coincidir. Además de esto, con la función índice para poder crear una unión y así poder obtener el resultado que nosotros queremos. He realizado acá en la tabla que tenemos como ejercicio, que igualmente ustedes la pueden descargar en este momento, si no lo han hecho, para que podamos trabajar en este caso en conjunto. Este ejercicio que se encuentra en el aula virtual es más como una referencia de lo que nosotros podemos trabajar ya cuando estamos ya trabajando con funciones en conjunto avanzado, en una forma en la cual se vuelve como un poco dinámico a la hora de que nosotros efectuamos lo que sería la acción dentro de lo que es la célula. Tengo el foro de consulta, nuevamente en el foro del día de ayer, estuve revisando todavía tarde y no hay respuesta. Espero que lo puedan en este caso ir contestando. Es importante que ustedes vayan trabajando en la aula virtual
y que vayan en este caso contestando las preguntas que les he colocado acá en lo que es el foro. Este día, para nuestra clase número 9, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué hacen las funciones, función índice, indirecto, concatenar y coincidir en una sola celda? Quiero que después de haber realizado el ejercicio que les traigo este día y otra forma de poder, en este caso, aprender otras acciones dentro de funciones, ustedes me puedan dar una respuesta. También recordarles que ya el viernes iniciamos la parte de sección 3. Yo me voy a poner en contacto para todos aquellos participantes que no sé si no han logrado ingresar por sus labores. No sé si después están viendo las clases síncronas. Si es así, les pido, si llegan a escuchar, que puedan contactarse conmigo porque no se están en este caso conectando. Me gustaría que los 16 participantes que se inscribieron a este curso pudieran también estar acá todos los días, porque es algo que se les pide y que en este caso pues Instafor pide que en cada una de las clases que es de 60 minutos, pues ustedes puedan estar acá. Voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar en este caso su mano virtual o contestarme por medio del chat. Alba Margarita Torres. Brenda Stephanie Escobar. Buenas noches, gracias Brenda. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Elías Alberto Guevara. Gracias. Hazel Elizabeth Zúñiga. Ileana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Batres. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rosibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Presente. Gracias. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Gracias, Sonia. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Presente, perdón. Ay, gracias. Presente. Gracias, Verónica. Gracias, Wilber. Muy amables. Tengo algún coste. Muy bien, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios y recordarles que deben de ir participando en el foro que se encuentra cada día dentro de lo que es el aula virtual, por cada día se coloca un foro para que ustedes puedan participar. Como objetivo general de sesión,
crear consultas de datos usando la función índice, indirecto, concatenar y coincidir para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. A lo largo de estas casi 2 semanas, hemos venido trabajando la forma de cómo poder que ustedes conozcan qué hace cada una de las funciones, porque debemos de buscar la lógica para poder encontrar ya en su forma de anidación, que podemos llamarle dinámica, encontrar el resultado que nosotros queremos obtener. Si ustedes han visto hasta el momento, siempre debemos de hacer como pasos, validar listas, crear o mandar a llamar, en este caso, la información que requerimos, para que así Excel pueda comprender qué es lo que nosotros queremos en ese momento obtener como resultado. Pero cuando ya en nuestra vida laboral trabajamos con bases de datos que son bastante grandes, que ya no solamente pertenecen a una hoja de cálculo, sino que pertenecen a más de una hoja de cálculo, debemos de simplificar el poder mandar a llamar exactamente lo que nosotros requerimos. No ir a visualizarlo porque nos va a costar encontrarlo, porque hay muchas hojas y entonces no sabemos dónde empezar a buscar, más cuando trabajamos con inventario. Entonces, es acá donde la forma avanzada de Excel en estas funciones, que en su momento las vimos básicas, podemos crear una anidación comprendiendo esa lógica de sintaxis para obtener el resultado que nosotros queremos. Para eso, miren, voy a iniciar acá con la parte siempre de la teoría, índice y coincidir. Acá les traigo otra información que me pareció bastante importante entre estas dos funciones. Buenas noches, Liliana. Con gusto en este momento voy a colocar su asistencia. Gracias por estar acá. Muy bien. Entonces, dice las funciones índice y coincidir de Excel son unas herramientas muy populares, ya que permiten buscar elementos en una tabla o rango y también se pueden, en este caso, por mil. Ya hemos revisado lo que son diferentes ejercicios. Al usar ambas funciones en conjunto, te convertirás en un verdadero experto de Excel. Ayer decía la parte avanzada, ahora dice experto. Esta herramienta permite encontrar valores de manera más rápida y dinámica en una base de datos. Vamos a trabajar la función índice y al colocarla en lo que sería la sintaxis que vamos a trabajar, deben ustedes de entender en qué forma ella se va a convertir, ya sea de referencia o en este caso de matriz. Y quiero hacerles un recordatorio que si yo hago referencias es porque yo tengo más de una base de datos para poder trabajar. Si yo lo trabajo como matriz, quiere decir que hay una matriz en la cual me está indicando que va a buscar, ya sea el indicador de fila que le coloque y el indicador de columna para obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, dentro de lo que es las funciones, por ejemplo, coincidir, dice que la función coincidir en Excel nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve su posición. En otras palabras, la función coincidir nos ayuda a obtener el número de filas que ocupa el elemento, en este caso, buscado. Para eso, hay usuarios que lo utilizan respectivamente, así como ustedes están viendo acá el cuadro,
donde mandan a llamar el asistente de función, para que así, dentro del asistente, ya esta función, podemos encontrar el valor buscado, la matriz en este caso que debemos de seleccionar, ya ustedes ya saben las formas en las cuales podemos mandarla a llamar, y el tipo de coincidencia en este caso que nosotros podemos trabajar. Ya ustedes, en la parte de coincidencia, creo que ya están más que conocedores cómo poderlo utilizar. Y acá, miren, indirecto de Excel, dice que cuando se trabaja a diario con Excel, se escriben referencias de celdas en las fórmulas una y otra vez. Pero esto es lo que hace a Excel verdaderamente valioso. En vez de introducir los valores directamente en la fórmula, como hacemos para los cálculos habituales, en Excel determinamos simplemente aquellas celdas de las que se deben extraer los valores. Y esto en columnas y filas, en este caso en tiempo. Esto es lo que da a la hoja de cálculo de Microsoft su dinamismo. Acá ya comienza una palabra que van a estar escuchando mucho de ahora en adelante. Dice que con la función indirecta en Excel se puede ir todavía más allá. En vez de escribir en la función la referencia de celda, se extrae de otra celda y se agrupa a partir, en este caso, de varios datos. Vamos a ir al primer ejercicio. No les coloqué acá la parte de la teoría de concatenar, ya que lo vamos a introducir en este momento en lo que sería un ejercicio. Me dicen por favor si pueden visualizar mi libro, porque acá está lloviendo fuerte y creo que tengo que poner mi cámara. Sí. Y Sí, muy bien, gracias. No sé si ahorita hay participantes que no se encontraban cuando pasé lista. Me dicen por favor para poderlos colocar, porque si no, ya me escuchan en el WhatsApp. Veo que ya hay 11 participantes. Eduardo Pimentel. Eduardo, gracias, Eduardo. Muy bien. Fíjense acá, miren. Yo quiero que ustedes empiecen a reconocer que cuando tenemos una tabla de datos, nosotros podemos realizar otras acciones en ella cuando nosotros necesitamos determinados valores que no están unidos dentro de celda. Y es ahí donde nos ayuda en este caso, lo vamos a hacer con la función concatenar, ustedes ya saben que hay otras formas, pero ya que vamos a tocar también esta función, es bueno que ustedes también sepan una forma de cómo poder trabajarlo y dejar el cuadro como que ahí no hay nada, sino que esas celdas, los únicos que las vamos a necesitar somos nosotros que estamos trabajando para poder simplificar que se pueda visualizar la información. Acá tengo esta tabla. Ya el día de mañana les voy a enseñar cómo poder dejar solamente un único valor dentro de esta información. Pero ahora yo tengo acá las tablas creadas aparte para poder mandar a crear en este caso válidas. Pero ahora voy a iniciar acá. Fíjense acá, miren, yo tengo a Burgos Jerónimo, que ha estado en el departamento, ha ido a diferentes zonas de El Salvador y en este caso representan ventas. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo necesito que las funciones buscar V y en este caso concatenar por sí solo pueda unirme tanto el nombre como el departamento para obtener un resultado. ¿Qué voy a hacer acá? Yo voy a igualar y voy a empezar a colocar concatenar.
¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer la unión de esta celda que se encuentra acá. Solo déjenme y permítanme acá hacerlo más grande para que puedan seleccionar. En este caso, voy a hacer la unión del nombre del vendedor con el departamento. Y entonces, yo voy a colocar, fíjense la primera forma como yo lo voy a trabajar acá. Voy a seleccionar, quiere decir que acá voy a colocar punto y coma, mis comillas, espacio, vuelvo a colocar punto y coma, y en este caso, la siguiente celda que se encuentra acá. Ahora que ya tengo acá la unión, voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Voy a hacer más pequeño acá para que puedan lograr visualizar. Y voy a dar un doble clic, que es la información que yo requiero. Quiero que se den cuenta que ya tengo acá, en este caso, a concatenar. Es importante que también nosotros reconozcamos que dentro de lo que serían las funciones que estamos utilizando y más cuando vamos a que no se visualice la columna, en este caso que la vamos a ocultar, es importante poder colocar la función, mi sugerencia. Yo siempre lo trabajo de esta manera. Arriba coloco qué es lo que he hecho. Porque es una columna que no va a ser visible. Entonces, a la única que le interesa poder estar viendo su información es a mí. Ahora bien, miren, acá por tiempo, ya ustedes ya saben, he creado acá los nombres de cada uno de ellos. Y además de eso, miren, he creado acá lo que corresponde a cada una de las ciudades. Pero, si ustedes ven, las ciudades acá, no como se encuentran acá, que pueden estar en este caso repetidas, sino que solamente lo que sería único. Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, La Unión, Ahuachapán y La Parca. Ya les comenté que el día de mañana vamos a estar ya viendo cómo poder dejar únicos valores dentro de lo que serían nuestras tablas. Ahora bien, cuando ya hemos trabajado en esa celda o en esa columna la función concatenar, dentro de esta celda que se encuentra, que en este caso sería H6, yo debo también realizar acá la unión. No me puedo ir a traer esa información ni validarla, sino que lo voy a hacer acá con las validaciones que ya tengo acá, miren. Entonces, me voy a posicionar acá, voy a igualar y nuevamente concatenar. En este caso, selecciono lo que sería esta celda, coloco punto y coma, abro en este caso mis comillas, espacio. Cierro comillas, punto y coma, y en este caso sería esta celda que se encuentra acá. Como siempre, acostumbrarlos a que cierren su paréntesis y ya tengo acá lo que sería la información. Cada vez que realice acá un cambio, ya sea del departamento o la ciudad, y el nombre del vendedor, va a realizar acá lo que sería la unión que acabamos de hacer. Ahora quiero enseñarles, miren, qué hace concatenar dentro de los dos criterios que nosotros tenemos para lo que sería la función buscar U. Yo voy a igualar acá, voy a colocar la función buscar V. Y si ustedes ven, ya esta sintaxis ustedes la conocen perfectamente bien. Yo lo primero que voy a hacer es la selección del valor buscado, que será este, el cual va a ir cambiando sobre las validaciones que ya tengo. Voy a colocar punto y coma. Y si ustedes se dieron cuenta, yo en ningún momento realicé ninguna dentro de la matriz que tengo, no he ocultado nada, porque en este momento lo voy a necesitar.
Entonces me voy a venir acá y voy a realizar la selección desde acá, miren. Voy a bajar y sería toda esta matriz que se encuentra, desde A1 hasta D98. Si quiero localizar las ventas, quiere decir que siempre, por eso es importante que esto se va a ocultar hasta el final, que ya hemos terminado, si ustedes un día lo quieren trabajar así. Voy a contar 1, 2, 3, 4, que va a corresponder en este caso a la cuarta columna. Ya que estoy sabedora de la información que voy a colocar acá, coloco punto y coma, coloco en este momento 4 y coloco punto y coma 0, porque es una coincidencia exacta. Voy a cerrar mi paréntesis acá y al darle enter, vamos a ver qué pasó acá. Vamos a ver. Ahí está. Fíjense. Voy a retroceder acá y vamos a ver. Franco Daniel. Vamos a ir a buscar a Franco Daniel, departamento de Santa Ana. Franco Daniel. No, no está. No está. No sé por qué lo quité de acá. Muy bien. Entonces, acaba de tirarme este error porque Franco Daniel, en este caso, en la lista que tengo acá, no sé por qué me aparece así, como que no haya seleccionado la que es. Me dice que no se encuentra. Vamos a hacer algo. Y voy a hacer un cambio acá rápido. Estos sí son los que se encuentran. No sé por qué no coloqué acá Franco Daniel. Bueno, pero lo que ustedes quiero que visualicen es que automáticamente yo coloco lo que sería el nombre del vendedor y la ciudad en la cual yo quiero saber cuál ha sido su venta. Automáticamente yo lo puedo visualizar acá. No debo de venir a buscar lo que sería la información. Y ahora quiero enseñarles que yo puedo realizar esto. Miren, ya esa columna ya la voy a omitir porque la información que voy a querer que en este caso estén observando es exactamente esta que se encuentra acá. Pero déjenme que no quiero que se queden con la instrucción. Para que no tengamos acá inconveniente. No tengamos. Ahí está. Hoy sí. Hoy cada vez que nosotros busquemos el nombre del vendedor y al departamento, en este caso, que él ha ido a realizar su venta, automáticamente nosotros podemos visualizarlo acá. Cuando tenemos como mucha información, ustedes pueden ver que lo que sucede es que automáticamente nos podemos llegar a perder al andar buscando
lo que sería la información que tenemos acá. Si ustedes ven la tabla, tiene 92 filas. Y entonces, en vez de andar yendo a buscar, ya tengo acá mi lista de validaciones y automáticamente puedo buscar acá a la persona que me está pidiendo mi jefe, ir a ver en este caso al departamento donde él fue a realizar las ventas y poder revisar esa información. Quiero comentarles que esta acción la podemos hacer hasta 2, 3 veces para poder crear comparaciones. A veces las empresas nos piden que nosotros tengamos comparaciones de venta con los vendedores que tenemos, para así poder en este caso hacer traslado. Las empresas hoy en día, ese es su funcionamiento. Si acá él no funciona en ventas, entonces que se vaya a tal parte, porque allí él no se requiere. No se va a quitar, pero se necesita un buen vendedor. Entonces, esa sería una forma en la cual nosotros podemos crear comparación de las ventas que se ha tenido por el vendedor y que automáticamente, aunque el cuadro esté grande, aunque lo hayan hecho de esa manera, nosotros podemos estarlo visualizando, poder crear de 2 hasta 3 cuadros similares a los que están observando y poder hacer como una referencia de la información y poder así estar viendo, tal vez no estadísticamente, pero sí visualmente, qué son las ventas que cada uno de nuestros vendedores está teniendo en este caso en la empresa. ¿Queda claro este ejercicio o tienen alguna pregunta? Solo una consulta. Dígame, Kevin. ¿Cómo hizo para quitar los duplicados al momento de hacer la validación de datos? Veo que la extrayó aparte, pero ¿cómo hizo eso? Sí. Mañana vamos a estar viendo ese tema, pero dentro de la Correcto. pestaña de datos del grupo de herramientas de datos, nosotros tenemos aquí la opción para poder quitar duplicado. Este comando, casi la mayoría de usuarios lo conoce como tabla de Excel, ahí es donde se encuentra, o sea, es origen de tabla de Excel del grupo, pero también lo tenemos en datos. Por eso, este grupo, mire, de herramientas de datos, mañana vamos a ver texto en columnas, les voy a enseñar también a quitar duplicados y van a ver, por ejemplo, texto en columnas. Si nunca lo han utilizado, yo tengo como 3 formas diferentes de poderlo trabajar y créanme que nos ayuda demasiado. Más cuando tenemos bases de datos que nos han llenado y que han cometido errores en la forma del llenado, esto pues nos ayuda bastante a poderlo trabajar. Y dentro de esta herramienta de datos también está quitar duplicados, o sea que yo selecciono el rango, acá fue una columna y automáticamente me los quita, pero también tenemos condiciones en las cuales puedo tener 10 duplicados, pero si no coincide con la siguiente columna que le he pedido, por ejemplo, de fecha, solamente me va a quitar las coincidencias y ahí me va a seguir dejando los duplicados que no tiene coincidencia con la siguiente columna que le coloca. No sé si queda claro solo con la explicación, pero mañana vamos a estar viendo este tema. Okay, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene consulta? ¿O ha quedado claro? Hola. Está claro, solo quizá la única pregunta que yo tengo es, al querer, digamos, hacer una comparación con otra persona, ¿puedo seleccionar simplemente las celdas que quiero que copie la fórmula y hacia abajo o simplemente la arrastramos? Ahí está. Ah, okay, perfecto. Gracias. Mientras tengamos validaciones dentro de esas celdas, no hay ningún problema. Hagan todos los copiados que ustedes quieran para poder mandar a llamar. Por eso es importante poder utilizarlo de esta manera y desde ayer les estoy explicando que estos cuadros de comparación que realizamos no es que lo podemos hacer pasito a pasito, sino que es lo que nos ayuda a nosotros. Pónganse a imaginar que esto puede pasar que meses sin volverlo nuevamente a trabajar.
Entonces los cuadros, trabajándolo aparte, por ejemplo, así como yo se lo explico, que creo primero una validación, otra segunda validación, les creo a la par qué es lo que hemos pedido, se hace más fácil cuando nosotros queremos volver a trabajar, no nos recordamos, tenemos el cuadro y ya ahí, ya, rápido. Pero si esto lo tenemos en otra parte y estamos acostumbrados a ir a agarrar los rangos o ir a agarrar en este caso las celdas. De dónde están los cuadros, ahí sí, nos vamos a llegar a equipo. Muy bien, miren, vamos a pasar entonces ahora acá solamente para poder recordar, porque ya vamos a utilizar esta función. Nosotros tenemos la función izquierda y derecha por sí sola. Lo que hace es poderme ir extraer de esa celda los caracteres que necesito, así, de paso, caracteres, no palabras. Palabras son las que nosotros vamos a comprender, que son las que tenemos. Pero lo que hace en este caso esta función es poderme traer los caracteres que yo necesito. Es igual como que yo trabajara textos en columnas, pero acá lo hago por medio, en este caso, de función. Esto creo que ya ustedes lo vieron para los que subieron Excel intermedio. Pero en su momento, cuando realizamos tal vez un ejercicio, no le encontraban como mucha lógica cómo voy a ir a extraer en este caso información. Hoy van a ver, hoy sí, la lógica de lo que corresponde con otra función anidada, lo que hace. Pero para poderles dar un recordatorio de cómo poderla utilizar, yo me coloco acá, igualo, coloco en este caso, si quiero caracteres hacia la izquierda. Igualmente tengo formas diferentes de poderla trabajar. Si ustedes ven, la sintaxis dice texto, porque dice que yo puedo colocar entre comillas el texto y después de colocar punto y coma, el número de caracteres que quiero dentro de esa celda, cuando yo no tengo una referencia de celda donde tengo en este caso la información. Entonces, para poderla trabajar, lo único que voy a hacer es seleccionar en este caso acá la celda, colocar en este caso punto y coma y vamos a traer 5 caracteres. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a ir a traer el nombre Carlos. Voy a igualar, lo voy a trabajar ahorita acá a pie porque son caracteres diferentes. Voy a seleccionar acá la celda, punto y coma. ¿Qué pasa si me quiero ir a traer a Juan? ¿Cuántos caracteres tengo en este momento que colocar acá? ¿Alguien que me diga? ¿Cuántos caracteres debo de colocar? ¿Cómo, Elías? 5. Cinco. Así es. ¿Por qué voy a colocar 5? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, 5 he colocado acá. ¿Qué creen que pasó? Exacto. Así es. Excel, por eso dice carácter. Y un carácter en Excel también es un espacio. Entonces, ¿cuántos espacios tengo acá? Miren, 1, 2, 3. Entonces, quiere decir que por eso él va a traerme exactamente, miren, ese texto. Aún así, el compañero, habiendo visto ese espacio, no podemos contar cuántos espacios hay ahí. Él pensó que solamente había uno, pero no es así. ¿Qué pasa? Que eso hace la función izquierda. Poder, en este caso, obtener exactamente los caracteres que yo le estoy pidiendo. ¿Qué pasa cuando yo quiero derecha? Igual, coloco en este caso derecha. Selecciono lo que sería la celda y coloquemos, por ejemplo, acá 8. Sí, acá, contando hacia la derecha lo que está haciendo en este caso Excel, si ustedes ven, yo tengo 2, 4, 5. ¿Y qué pasa acá? Si yo doy doble clic, solo permítanme, voy a dar acá control Z. ¿Qué pasa si yo doy doble clic? Automáticamente, en este texto que tengo, solo voy a hacer acá el copiado. Voy a hacer el copiado acá rápidamente.
de valores. Si yo doy doble clic y ahora sí al texto, aún así que lo he copiado como valor, si yo doy doble clic acá, el puntero debería de estar exactamente a la par de la Z. Pero igualmente estos son errores involuntarios que nosotros podemos llegar a cometer en que me están hablando y entonces le estoy dando enter, enter, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Cuando ustedes utilicen esta función en su forma normal y no les traiga exactamente los caracteres, piensen que existen espacios entre ellos. Y es por eso que va a funcionar de esta manera. Ya teniendo el texto acá, aún así que yo lo coloqué ya como valor, aún así cuenta los espacios. En este caso tengo 1, 2, 3 y el texto en este caso que tengo ahí. ¿Queda claro qué es lo que hace la función izquierda y derecha? Sí, queda claro. Bien, muy bien. Ahora bien, siguiente. Voy a quitar acá. Tengo este cuadro acá. Nosotros tenemos producto 1, producto 2 y producto 3. Esto lo pueden descargar en el aula virtual, ahí se encuentra si lo quieren realizar. En cada uno de los productos acá, aparentemente, nosotros tenemos desde la columna A hasta la columna G, pero no es así. La información corresponde desde la columna C hasta la G. Columna C1 hasta G97. Ese es mi parámetro. Año y mes está colocado en este momento. Ahora sí, como debería de estar, anteriormente les enseñé que si se encuentra en este caso la concatenación que voy a crear hacia la izquierda, aún así debemos de tener la selección de las celdas donde se encuentran separadas. Y si ustedes ven, aún así yo estoy obteniendo resultados. Pero acá es lo contrario. Por eso les coloqué el ejercicio de esa manera. Ahora quiero que vean. Si la información la tenemos hacia la izquierda y, por ejemplo, acá en la columna C, se ha creado concatenar y se ha utilizado en este caso izquierda. Vean, por favor, acá. Izquierda de B3, donde necesitamos 3 caracteres de lo que sería fecha. Después se ha colocado un guión bajo, como se encuentra acá en la celda. Y tenemos en este caso derecha, donde A3 necesitamos 2 caracteres de la. Y es por eso que lo hemos trabajado, la unión de estas dos celdas, de esta manera. Así es como ahora se puede llegar a utilizar la función concatenar, unida en este caso para lo que queremos, requerimos izquierda y derecha. Ahora creo que ya comprende lo útil que es esta función anidada con otra, porque a veces podemos tener mucho texto y entonces vamos a reemplazarlo creando abreviación. Entonces, esta sería una forma de poderlo en este caso trabajar. Ahora bien, miren, ya acá la representación de nuestra tabla comienza desde C hasta G. Les dije que era 97, entonces hasta ahí. Estas dos no. Estas se han quedado acá para que ustedes tomen en cuenta de dónde se hace la referencia de las fechas. En vez de estar yendo a colocar digitado, entonces se crea por medio de lo que son funciones. Entonces, eso se ha trabajado para cada una de lo que hace referencia a las tablas que nosotros tenemos acá. Para la referencia de producto 1, para la referencia de producto 2 y para la referencia de producto 3. Acá se tiene siempre la función concatenar izquierda y derecha según los caracteres que nosotros necesitamos. Y estos valores en este caso son importantes. Si ustedes ven, esto representa desde el mes de enero hasta el mes, en este caso de diciembre, por cada año que se ha tenido para la empresa 1, empresa 2, empresa 3 y empresa 4. Entonces, ya sabemos que nuestro rango comienza desde C1 hasta G97. Creo que sí. Ahora nos vamos a venir a este cuadro.
Acá ya he trabajado un poco, ya que recuérdense que el tiempo se nos va bastante rápido, pero vamos a comprender. Esto ya lo trae lo que es el ejercicio. Se ha creado una validación de cada uno de los productos, aunque acá creo que se encuentra hasta producto número 4. Nosotros no tenemos producto número 4, pero igualmente podemos trabajar con los tres productos que se encuentran acá. También comentarles que una de las validaciones que frecuentemente no se utiliza, pero acá se utilizó y quiero que también tomen en cuenta, es poder colocar el texto, así como se encuentra acá, con las separaciones de punto y coma. E igualmente, como referencia, que ustedes conozcan que si es corto la información que vamos a colocar como validación, también en su momento se puede colocar de esa manera. Pero igualmente podemos tener una celda con la información y poderlo mandar en este caso ya. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Esto sería el llamado de cada una de estas hojas. Esto es lo que hace referencia. Ahora tenemos acá siempre lo que comienza el año, se dieron cuenta ustedes, desde de 2007 y lo tenemos hasta el año 2014. Les enseño acá como referencia, ahí está, hasta el año 2014. Y tenemos en este caso los meses que hacen referencia desde enero hasta diciembre. Igualmente podemos crear un cuadro, se los coloqué para que ustedes puedan observar. Muchas veces tenemos ya una hoja específica donde estamos creando estos rangos, podemos guardarlos como ustedes quieran, ya ustedes ya saben trabajar. De las diferentes formas en cómo yo lo trabajo, si ustedes lo quieran trabajar, recuerden que siempre va a estar bien. Entonces, ahora, miren, antes de colocarme en esta celda, que en este caso sería A8, lo primero que vamos a hacer es hacer una referencia de celda. Les pregunto, ¿qué es una referencia de celda? ¿Qué hice ahí para tener una referencia de celda? Ajá, ¿qué es una referencia de celda? ¿Qué es una referencia de celda? Simple. Es cuando le ponemos un nombre a la celda o un rango. No. No. ¿Tiene una referencia de A celda? uso. No. Aún no. ¿Tiene una referencia de celda? Bueno, bien. Una referencia de celda. Y esto, miren, esto es importante, las referencias de celda, porque son las que nos ayudan a poder tener movimiento en una celda normal y no requerir realizar ni validaciones ni estar creando funciones. Las referencias de celda nos ayudan mucho, mucho. Cuando nosotros vamos a utilizar cuadros de esta manera, 30 minutos, 30 minutos. Perdón que encendieron ahí la tele, mucho volumen. Muy bien. Entonces, esto es una referencia de celda. Véanla, por favor, acá. Sí. Esta celda, llamémosla así, es dinámica. La referencia a celda va a tomar la información que se encuentre en ella. Ahora les pregunto, ¿sí queda claro lo que es una referencia a celda? Importante eso, miren, ustedes solo colocan esa celda y ahí que todos los cambios que ustedes hagan acá se va a efectuar. Ahora fíjense, miren, fíjense. Tengo el año 2008, que es lo que quiero buscar. Pero si yo coloco 2009, me cambia 2009, que es la referencia de la celda, pero abajo en la celda A9 me ha cambiado a 2008.
en la celda A10 me ha cambiado 2007, 2006. ¿Cómo hago para que esas referencias vayan cambiando de esta manera? ¿Cómo hago? Perdón, ¿cuál era la pregunta nuevamente? Se la Ajá, corté. muy bien, perdón. Les mencionaba que ya sabemos que esta es una referencia celda, pero si yo realizo acá un cambio en la referencia de celda, si ustedes pueden visualizar, yo tengo acá 2011, que es la referencia celda que tengo aquí. Entonces, ¿qué hago para que me cambie a 2010, a 2009? O sea, si yo tengo acá 2011 y está para la celda 8, una referencia de celda, ¿qué hice para que me cambie a valor menor o año menor en las celdas 9, 10, 11 y 12? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que este cambio se haga automáticamente? Resto. Hago una resta de la celda que se encuentra arriba a la que hace referencia para obtener el resultado. ¿Ven cómo se va complementando todo lo que han venido viendo desde lo básico hasta ahora que en su forma, en este caso avanzada, necesitamos tomar una referencia de celda y poder acá visualizar años diferentes hacia abajo? Entonces, si yo hago una referencia de celda acá, lo que hago es realizar una resta de la referencia que se encuentra arriba para que me dé el año menor. Y así automáticamente a la celda a la cual hace referencia va a ir tomando en cuenta los años. Por ejemplo, acá en 2011, este sería la referencia final que yo tengo. Si yo coloco otro año y en este caso acá me pasa a 2006 o 2005, ya no tengo. ¿Por qué? Porque tengo que estar sabedor del primer año que tengo acá. Y de ahí voy a tomar en cuenta qué es lo que voy a querer que me reseque. Si no, de repente vamos a tener errores. Por eso, todo eso debemos de analizar. Vamos a trabajar acá rápido y vamos a igualar. Miren, voy a crear acá lo mismo que se hizo en, en producto 1, producto 2 y producto 3. Concatenar con la función izquierda y derecha, porque necesitamos siempre la referencia de lo que es el mes y de lo que sería en este caso el año. Exactamente como lo acaban de ver allá, lo vamos a trabajar acá. Entonces, yo voy a igualar, voy a utilizar la función concatenar. ¿Y a qué hacía la referencia ya primero? ¿Hacía a izquierda o hacía a derecha? Ajá, vamos a ver si lo vieron. Izquierda. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar izquierda, ya que necesitamos, en este caso, lo que sería el mes. Voy a seleccionar acá el mes, voy a colocar punto y coma, y creo que necesitamos tres. Acá, miren. Voy a cerrar mi paréntesis, punto y coma. Creo que ahí habría comillas, espacio, no, no. Era guión bajo. Cerraba en este caso las comillas, punto y coma. Y ahora sí vamos a utilizar a derecha, que sería para el año. Acá el año, ¿cuál vamos a seleccionar? Viendo ustedes la lógica que llevo en este momento, ¿cuál creen que voy a seleccionar? ¿Voy a seleccionar C4 o A8? Ajá. Muy bien, A8. Ahora bien, miren, ya que tengo acá A8, le voy a colocar punto y coma y en este caso solamente son dos valores los que me voy a traer. Voy a cerrar dos paréntesis. El de concatenar y en este caso derecho. Fíjense bien acá. Analicemos. Cada vez que cambie acá el mes,
va a hacer referencia en este caso a lo que sería esta celda. Entonces, pienso, Cecico no se puede quedar así, porque este es único. Entonces, lo voy a volver absoluto. Voy a volver mixto a 8. Fíjense, vean cómo está la información. Y entonces, ¿qué va a ser aquí absoluta? ¿La columna o la fila en A8? Ajá. La columna. La columna, exacto, así es, porque quiero que vaya cambiando la fila y que se mantenga en este caso la columna. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué me está tirando acá. Ah, el otro paréntesis, no lo sabe, perdón. Ya lo tengo. Concatenar. Y por ahí me está pidiendo algo. Vamos a ver. Antes de derecha creo que son dos puntos y es punto y coma, creería. Permítanme, vamos a ver. Ay, no. Pero, concatenar, izquierda. Ay, sí, perdón, aquí le puse gráfico. No. Ah, ya sé, hoy sí ya sé. Aquí tengo el otro paréntesis. Ahora sí. Ya que lo tengo acá, miren, voy a desplazar hacia abajo y ahí me va a contar. Hago 11 porque tengo el mes de agosto, hago 9, hago 8 y hago 7. Fíjense todo lo que debemos de hacer para poder crear en este caso la unión que vamos a hacer en este momento. ¿Está quedando claro hasta el momento de dónde vamos a partir la información, qué es lo que tenemos, dónde vamos a mandar a llamar vínculo y a lo que hace en este caso referencia a la información que tenemos? ¿Está quedando claro hasta el momento? Sí. ¿Para los demás? Muy bien. No sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero espero que sí podamos finalizar. Fíjense ahora, miren. Lo que necesitamos acá es que, ya que tenemos en este caso la referencia de la celda a la cual vamos a mandar a llamar el valor numérico, que son los valores numéricos que se encuentran acá, vamos a crear lo que yo llamaría una consolidación de una búsqueda en una forma dinámica. Estas funciones, si usted aprende a poder trabajarla, créanme que le va a ayudar mucho y la sintaxis se la puede ir llevando. Teniendo en este caso la referencia de las informaciones o este cuadro, créanme que van a poderlo trabajar siempre. Pero, espérense, quedan 2 minutos. Vamos a ver. Quería que me ayudaran. Vamos a ver si me sale el artículo. Voy a igualar. Ahora sí vamos a utilizar acá todas las funciones que hemos trabajado hasta el momento. Yo voy a utilizar en este momento la función índice. Función índice, ¿qué hace? Me manda a llamar la matriz, el número de fila y en este caso el número de columna. Pero debe de ser referencia ya sea a producto 1, a producto 2 y a producto 3. Entonces, ya que tengo índice acá, vamos a ingresar un indirecto y dentro, miren, de la referencia, en este caso indirecto, voy a colocar concatenar. ¿Qué va a hacer en este momento? Voy a tomar la primera referencia. ¿Cuál es la celda que voy a ir a tomar? Esta. Y automáticamente, porque debo de pensar que va a desplazarse para abajo, la voy a volver absoluta. Yo quiero que producto 2, que es el que voy a empezar a buscar acá, puedo ir a buscar producto 1. Lo que quiero en este momento es mandar a llamar exactamente esa celda que era de C1 a G95. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a abrir comillas, voy a mandar a llamar el signo de admiración, que es vinculación,
y voy a decir C1. Puedo ir a seleccionarlo, pero lo voy a hacer de esa manera. C1 sería en este caso absoluto con G97, si no me equivoco. Y vuelvo en este caso acá absoluto. Voy a cerrar mis comillas acá y dice que ya que tengo la primera parte de la matriz que necesito, voy a cerrar acá mi paréntesis de indirecto y de concatena. Ahora voy a colocar punto y coma, voy a ir a crear en este caso una coincidencia. ¿Coincidencia de qué? De esta celda que se encuentra. Yo quiero que esta celda, voy a volverla de esa manera, porque recuérdense que ella se va a ir desplazando hacia abajo y sigue siendo que la columna sea absoluta y la fila en este caso relativa. Voy a mandar a llamar, dice que un indirecto, y indirecto en este caso nuevamente con concatenar. ¿Para qué? Cuando yo mande a llamar nuevamente a B3, voy a volver nuevamente en este caso absoluto, voy a mandar a llamar las referencias nuevamente ahora de C1, que voy a volver en este caso acá absoluto, hasta los puntos C97, solamente en este caso la fila. Acá voy a cerrar las comillas. ¿Sí? Voy a cerrar las comillas. Cierro uno, dos paréntesis que tengo acá. Voy a colocar punto y coma y la coincidencia va a ser, en este caso, exacto. Cierro en este momento mi paréntesis. Voy a colocar punto y coma. Voy a volver a mandar otra vez un coincidir. Y este coincidir va a ser de la celda C7. C7 va a ser mixto, porque quiero que la columna se mueva y la fila en este caso se mantenga. Ahora voy a mandar a llamar nuevamente indirecto. Y cuando lo mande a llamar, voy a mandar a llamar a otra vez a concatenar para unir. ¿Qué va a hacer él? Siempre de la celda B3. Voy a volver en este caso acá. Absoluto, voy a colocar nuevamente punto y coma. Acá van a ser las comillas, el signo de admiración. Hoy voy a ir a llamar a las filas, que sería, perdón, las columnas, que sería de C1 absoluto hasta G1, porque estamos en la G1, absoluto. Voy a cerrar acá mis comillas. Voy a cerrar mi paréntesis 1, mi paréntesis 2 para poder colocar el punto y coma. Me salga para que yo pueda mandar a colocar que la coincidencia va a ser exacta. Cierro mis dos paréntesis y si todo ha salido bien, yo tengo acá la cantidad y automáticamente desplazo para abajo. Y desplazo hacia la derecha. Tengo todo mi resumen. ¿Qué les pareció? Eso fue mucho. Fue mucho. Mucho. Pero créanme que si ustedes aprenden a crear esta función y aprenden la lógica de ella, ya son expertos. Porque esta función la van a poder utilizar para cualquier cuadro que ustedes quieran trabajar. No se preocupen, el día de mañana vamos a sacar algunos errores que podemos llegar a cometer ya en nuestro cuadro y que se nos va a visualizar ya en lo que es la función. Nos vamos a quedar hasta acá, ya no les quito más tiempo, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.